Esta línea de visión, es que le han bloqueado. Le ha bloqueado aquí el señor Klaus Kreutzer. Así que se va a quedar ahí en retaguardia diciendo el subnormal. Pues ya está. Y el Seth Roth está abatido. Y como está abatido y nadie le ha resucitado porque soy un desgraciado y tenía que haberlo hecho, espérate. Voy a usar la de resucitación esta de Klaus Kreutzer, ¿vale? Y no me había dado cuenta, porque si no, esto es muy difícil. ¿Vale? Le resucitan con fatiga. ¿Vale? Y recupera toda su vida, que son 3 puntos de vida, más 1 de escudo. Y ahora sí, como tiene 3, va a disparar con la pistola de ese caimán, que son 2. Y por favor, una, dale, ¿no? Ahí está. No se ha visto, pero ha salido esto. Así que con esta, este tío se va a tomar por culo. Lleva un punto de gloria. Punto de gloria, una de munición, que va a coger una roja, que se la va a dar, porque está adyacente y no cuenta, a Klaus Kreutz, para que pueda utilizarla con la ametralladora. Es más, le va a dar las 2. Toma por culo. Y una carta de equipo, que va a ser comida. Dice, cura 2 puntos de salud, honores, superior a salud, sin superar su salud máxima, y descarta esta carta después de usarla. ¿Vale? Y listo. Y el soldado a tomar por culo. Ya está, maravilloso. Y listo. ¿Qué pasa? Que ahora el perrito de los cojones se pone nervioso. ¿Y qué va a hacer? Atacar. ¿Y qué va a hacer? Atacar a este, que es el más cercano. Está además 1, 2 y 3. Otra vez. Al Seth Roth. ¿Y cuánto le ataca? Pues 3 dados, inflige 3 daños y un daño a todas las miniaturas adyacentes. Joder. Pues se come 3 daños. 1. 2 y 3, se queda con una de vida otra vez. Y uno para Anya, que se queda sin escudo. Y otro para Klaus Kreutz, que se queda sin escudo. Porque están adyacentes. Una maravilla el puto perro ese. Y luego se mueve, ¿no? 1. Ahí. Y viene la décima ronda. No me va a dar tiempo, ¿eh? Bueno, entiendo que podemos coger la llave y largarnos de ahí, ¿no? Aunque esté el perro ahí dando por culo. Es que no veo la posibilidad de gestionar ahí matar al perrete ese. O sea, le tenemos que meter más daño que la hostia. Nada, pillamos el... Voy a ir con Anya con un mobus. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a coger el objetivo. La ficha objetivo. 6, 7, 8. Y me aspiramos, es que si no... No sé si se puede hacer eso, pero es que me cago en Dios, si no. Klaus Kreutz. No sé si ya que estoy ahí, dispararle ahí a tope. Bueno, no puedo hacer nada, no, porque estamos ahí apelotonados. Por cierto, esto tiene una de ruido. Así que, 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Venga, toma por culo. Ya está. Esta va rápido. Venga, pipan. Blaskovich. 1, 2, 3. Voy a jugar así. 3. Ay, espera, tiene una granada. Oh, igual lo guardo para luego, eh. Quita. El perro no ve. Anya se queda ahí. Uf, Anya le va a dar para el pelo. Bueno, no pasa nada. Asumimos las pérdidas. Seth Roth. Dispara al perro. Vale, pues lo voy a usar. Para que me cure 3. Vale, y la uso. Y me quedan 2 puntos de acción, que vengo 1 y 2. Me quedo atrás de Anya como un perro. Como un perro cobarde. Y acabo. ¿Se activa qué? ¿Qué nos desactiva? Este. Distancia 3. Tiene que moverse una. Vale. Se mueve una así. Y 3 de alcance, 1, 2, y se come a Anya y el otro se va a comer otra herida. Bueno, pues 3 de daño. Anya muere. ¡Hostia! Esto no me lo esperaba, tío. Esto no me lo esperaba. Anya queda abatida. Joder. Y el señor Seth Roth
Uf, es una movida porque Anya empieza, ¿sabes? Ah, mira. Menos mal que pone que no es necesario activarlos en el orden anterior, vale. Menos mal porque si no la habíamos liado. Porque esta muere, como digo, queda batida. Vale, voy a quitar esto. Siempre molesta. Queda batida. Y eso es mal. Es mal, 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 mal. Avanzamos la ronda, que es la 11. Buah, 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 buah. Bueno, es... Tenemos... Empieza ya en 1. Entiendo que son 12, ¿no? 12. Y esta es la misión rápida, tú. 12. Venga, que lo conseguimos. Yo creo que con un poco de suerte... Esta es la 11, ¿vale? Aunque ponga un 1. Pero con un poco de suerte igual le mandamos al Valhalla al coño del oficial. ¿Hace falta resucitar a Anya? Esa es la gran pregunta. Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y la última ronda, hostia, va justito esto, ¿eh? Vale. Le voy a resucitar con este, ¿vale? Con la ficha esta de... Hostia, tenía de fatiga, no se la he quitado antes, ¿vale? Hay que quitársela. Voy a resucitar con la ficha de esta, de amigo del alma, a Anya. ¡Pac! Que se queda con ficha de fatiga, se recupera toda su vida y todo su escudo. Eso gratis, en teoría. Me quedan 6 puntos de acción. Si me veo en el perro, palmo. Eso es así. Así que... 1 y 2. Y los otros me los guardo. Descarta una carta de arma. Una miniatura enemiga del mapa recibe 2 daños. Si muere, no entrega botín. Prototipo de potenciador. Esto no lo había leído. Dale un traje potenciador. No, la próxima vez que este héroe vaya a recibir daño, descarta la ficha para ignorarlo. Solo un héroe puede tener una ficha al mismo tiempo. Hostia, pues eso está guapo. Pues gasto estas 2 y le doy la ficha de potenciador a Anya. Es que Anya es la que más acciones tiene, ¿no? Se la voy a dar a Anya. Se la voy a dar a Anya. A ver, que tiene... Que le va a atacar al perro. Vale, el ruido, por cierto, se genera aquí. Vale, genera... A ver, voy a quitar la de las alarmas, que no tiene sentido que estén ya por aquí. Seth Roth, hecho. Siguiente, vamos a ir con Anya. Que tiene una ficha de fatiga. Que ha recuperado toda la vida y todo, ¿vale? El objetivo ya lo tenemos hecho. Tenemos hecho 2 objetivos. Nos queda el último, que es matar al oficial, que está aquí arriba. A ver cómo está la cámara enfocada. Estoy grabando, dime, ¿no? Hay que matar a ese, fundamentalmente ahora. Es nuestra prioridad absoluta. Anya tiene ficha fatiga, tiene 4 acciones. Pues vamos a huir del coño del perro, fundamentalmente. 1, 2, 3. Y se acabó. Me quito la ficha de fatiga. Y siguiente. ¿Quién voy a activar ahora? ¿A Blazkowicz o a Klaus Kreutz? He ido respetando siempre el turno y no hacía falta. La voy a abrir con... Sí, la voy a abrir con el Klaus Kreutz. Tiene 6 puntos de acción. Pues hace 1, 2, 3, 4. Debe un patadón, como se ve ahí en... ¡Bim! A la puerta. 4. Y me quedan 2. No me da para disparar nada. Voy a mirar, por cierto, la carta del oficial y demás, porque no tengo las cartas aquí a mano. Oficial. Esta es. Aquí tenemos al oficial al que hay que matar. Ahora la leo. Tenemos al dron 34, que está por aquí. Y al mecha 26, al supersoldado 27. Que será tan duro como... Como este cabrón, me imagino. Serán copias. Las cartas serán copias. Vale. A ver, oficial, ¿qué es el que nos interesa matar? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, ataca poco. Me parece que tiene bastante vida el hijo cabrón. Dice, comandante, esta miniatura solo se activa en la fase nazi si un héroe está en la línea de visión o si ha sido atacada. A continuación, la miniatura actúa con normalidad. Por cada herida o daño al blindaje... El oficial recupera un punto de salud. Joder, cada héroe que ataca al oficial debe volver a lanzar una sola vez todos los dados, todos los resultados de herida y daño al blindaje. Los demás resultados no se pueden volver a lanzar. Me cago en Dios. Pues es difícil matar a este caimán, ¿eh? Pues tenemos que ir a por todas a este. Ha hecho 4, le quedan 2. Le voy a dejar ahí. Le voy a dejar ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Y Blazkowicz, que es el último. Uf, madre de Dios. Vale, tiene 6. Que me da para llegar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya tengo visión. Pero solo tengo un punto de acción más. Buah, es que nos vamos a comer ahí hostias como panes, chaval. Bueno, Anya tiene la ficha de revivir, ¿verdad?
Sí, tiene todavía. Blazkowicz también. Bueno, que la tenga Blazkowicz me la suda un poco porque. Bueno, intentaremos abatir que se coma primero Klaus Kreutz todo y así luego con Blazkowicz lo podemos reanimar. Bueno, pues se activan los enemigos. El Panzer Junto en este caso no se activa porque no está ni en línea de visión con nadie, ni hay ruido adyacente aquí, ¿vale? O sea que no sé si debería de haber, de hecho, pero bueno, ahora vamos a ver, queda igual. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Venga, el perro por detrás y ya está. Que sí, que es divertido. Así es más divertido, venga, que corra el rol. Es el que más iniciativa tenía, ¿no? Sí. Ah, no, el dron es el que más iniciativa tiene. Bueno, vamos al dron. Tiene 6. Alcance 6. Vale, pues hace 2 daños al que tenga menos blindaje, que es Klaus Kreutz. Hace 2. Klaus Kreutz se queda. Joder, con 2 de vida. Y luego lanza un dado. Y si sale un acierto, que es el caso, el dron vuelve a atacar. Pues ya está, Klaus Kreutz. Cabo. Pim. Bien, empezamos bien. Siguiente, el Panzerbund. Tiki. Ah, he avanzado el perrete, super soldado. ¿Le hemos atacado? No, pero está en poco campo de visión con el señor. Con el señor Blazkowicz, que sí que se activa. Tiene 4. Pues avanza uno y le dispara. Le mete 4 dados. Uf, y uno solo, menos mal. Y le da directamente en el. Este es vacío, joder, ese. A ver si lo pinto. Lo he dicho ya 7 veces, pero es así. Le mete uno. No en el blindaje, sino en la vida, porque la habilidad especial del super soldado es que el blindaje de los héroes se los pasa por el foror. ¿Vale? Y finalmente el oficial. Tiene 6 puntos de acción. Y lanza 4 dados. Me cago en todos sus muertos. Está, no hace falta, no le hace falta ni moverse, ¿vale? O sea, echa 4 dados, que son estos mismos. ¡Hola! 3. Joder, le deja a Blazkowicz en 1, tú. 1. Le deja con 1 de vida. No lo habéis visto, no sé si se ha visto, pero. Con 1 de vida, tú. Está muy bueno, sí. Ufa, esto tiene mala pinta, pero a ver si podemos concentrar. A ver si podemos concentrar el fuego en el coño del capitán ese, del oficial, y aunque mueran casi todos, nos lo cargamos. Venga. Comenzamos. Venga, Blazkowicz utiliza su ficha, ya que estamos además aquí. De salud compartida esta, no sé cómo se llama, para revivir a este. Que este se recupera, es Klaus Kreutz con una carga, con una de, epa, con una de salud fatiga, vaya. Pero recupera toda su vida, que son 4 puntos. Por cierto, es la última ronda. Y uno de blindaje. La última ronda, que no lo había subido, es la 12. Si después de esta ronda no le mataba al oficial, esto se acaba. Y eso era gratis. Así que ahora empezamos como tal el tema. Vale. Tengo 6 puntos de. Vale, tengo. ¿Cuánto tiene esto? Alcance 2. Mira, voy a venir aquí. Voy a entrar a lo puto loco por la puerta. Vale. Voy a hacer zoom. Entra por la puerta, lo puto loco en diagonal. Estoy a 2 de distancia. Así que le puedo zumbar y voy a utilizar. Hay una habilidad aquí que dice: ataca a la miniatura objetiva con 2 armas simultáneamente. Pues eso voy a hacer. Lo que pasa es que tengo que pagar. Ah, no, 3 y 2, 5. Me quedan 5 justo. Vale. Uso 2 de puntos de gloria para activar las 2 armas a la vez. Vale. Las 2 armas a la vez que son estas. Los dos tienen alcance 2. Y se utilizan a la vez. Voy a utilizar. No puedo utilizar Tesla y no tengo munición normal. Pero bueno. Bueno, lanzo. Vamos a ver los dos. Que esto es lo interesante, ¿no? Con la pistola lanzo uno. De puntería, de Blazkowicz. Que Blazkowicz tiene 2. Está aquí. Pues 2. De precisión, que diga. Y otros 3.
de láser Grafwehr. Entonces lanzo 6 dados. Evidentemente contra el oficial. ¿Vale? Contra el oficial. Y no sé si puedo hacer algo más. Y voy a lanzar. He hecho un poco zoom para atrás para que se vean los dados. Bueno, este como que nos da un poco igual ya, pero bueno. Vale. Menuda tirada de mierda. Le he hecho 4 de blindaje. Ah, mira, le ha entrado. Vale. Le he reventado el blindaje y le he hecho una herida. Vale. Le he hecho bastante. Le he hecho bastante. Pero no lo suficiente. Y aquí dice: por cada herida o daño al blindaje, el oficial recupera un punto de salud. Eso entiendo que es en su activación, ¿no? Porque, ¿sabes? Entiendo que eso es en su activación. Porque si no, no va a haber manera de matarlo, no sé. Cada hora que ataca el oficial debe volver a lanzar una sola vez todos los resultados de herida y daño al blindaje. Los demás, joder. Vale, o sea que tengo que lanzar 4. Ay. Y le echo 3 en lugar de 2, ¿vale? Y encima me pide recarga. Pues tengo que poner recarga a las 2. Vale. Pues pongo recarga a los 2. Me ha salido un dado de recarga gracias al reroll mágico que te hace hacer el coño del comandante este, del oficial de los cojones. Ahí está. Ahí se ven. Magnífico. Estupendo, estupendo ritmo. Y Blaskovich ha acabado su turno. Vale. Anya. ¿Tiene munición? No, padre. Tenemos un problema. Tenemos un problema. No creo que me lo pase, ¿eh? No creo que me lo pase. Esto entra aquí, el ruido. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto me cuesta? Tenía que haber quitado este caimán. De aquí. ¿Lo he movido? No lo he movido. Quita, quita, quita. Espera. Hostia, ¿este dónde estaba? Hostia, no sé dónde estaba, Anya. Creo que aquí. O aquí, sí. Creo que aquí. O aquí. Vale, no sé. Sí, me imagino que hay. Vale, no me acuerdo. Me imagino que... Vale, voy a mover, antes de Anya, voy a mover al Klaus Kreutz, ¿vale? Este está... Voy a mover al Klaus Kreutz. ¡Ah, bueno! ¡Tate, tate, 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 tate! ¡Tate, tate, tate! Klaus Kreutz. Klaus Kreutz. Ah, claro, no sé si puede atravesar... Claro, yo puedo moverme en diagonal. O sea que en principio debería de poder ponerme aquí, delante del coño del oficial. Y todo depende del disparo que le realicemos aquí con el... Con esta. Esta. Bueno, vamos a poner esta aquí, adelante. Con ese arma. Vale. Porque gastamos una de munición. Bah, yo creo que está muerto, ¿no? O sea, si no le mato con 6 dados que voy a lanzar, no me toque los cojones, ¿sabes? Más 2 de precisión. O sea... He hecho medio, más de medio pool de dados, tú. Es que son 8 dados. Y hay 11. O sea, no me jodas. O sea, si no le hago 4 heridas con esto, me dirás tú. O sea, vamos a ver. Mira, que esta es la buena. ¿Vale? He movido 1. Y me quedan 5 de acción. Como gasta 3, pues me quedarían 2 todavía. Para apartarme del medio. Venga. Efectivamente. ¡Hostias! Queda uno, no me lo puedo creer. ¿Puedo rolear o algo? Vuelvo a lanzar el resultado de recarga. ¿Ha salido algún recarga? ¡No! Le he hecho 4 daños. Ah, no, eso es. Está bien. ¡Cojones! 3, 4. 4 daños, 4 de vida. Tiene 4 de vida. 4 de vida. Por 4 daños. 4 de vida por 4 de daños que le he hecho. Que no se ven. A ver, ¿qué ha pasado aquí? No, han sido 3 daños. 3 daños. No le he hecho 4 de daños, han sido 3. No sé dónde me saca el 4. Bueno, pues que le hago 3. Vale, le queda un puto punto de daño para que palme. Tío, pues he perdido. Porque estoy en el puto medio. Y 3, 4. Pero tiene 6 puntos de acción, así que puedo usar el hacha. Uf, ya está. Esto está hecho. Esto está hecho.
Esto está hecho. Lanzo 5 dados, si no me equivoco. Estos que están, que tienen caras positivas. Venga, venga, vale. Uno ya daré, ¿ok? Vamos. Uf, por los pelos, Por los pelos. Pero con este descartaría esto. Muy bien, estupendo, magnífico. Pero con esos aciertos, por fin el puto oficial se come las dos heridas que le faltan. Y ¡pam! Y ya está. Por fin. Se lleva 2 puntos de gloria el señor Klaus Kreutz, que al final nos ha venido muy bien. Con su, bueno, el hacha que ha pillado antes de equipo ha sido decisivo, la verdad. Cojo una de munición, normal, me da lo mismo. No sé si esto sirvió para algo, pero bueno. Coge un arma, que le ha salido un rifle de francotirador. Que no sé lo que hace siquiera. Retira la ficha de fatiga de tu héroe. Ah, mira, qué bien. Para que no tengas que quitarte... Está curioso. Vale, iré aquí. Y... finalmente, una de equipo. Otra de equipo. Le sale una pepita de oro. Roba 2 cartas de equipo y descarta esta carta después de utilizarla. Vale, o sea que le toca, pues, fortuna, básicamente. Coge otras 2. Y luego aquí hay otra cosa que no sé qué muy bien qué es, que sale en gris en la carta del oficial, en las recompensas, que es botín común. Eso que se llevan todos, ¿no? Entiendo, un punto de gloria para todos. ¿Y la copa? ¿Qué cojones es la copa? Sin más, botín común. Sería un punto de gloria para todos, básicamente. Vale. Y así el puto oficial muere y en principio... y seguramente habré hecho cosas mal, pero bueno, habríamos ganado la partida. Ha sido más difícil de lo que pensaba, va a ser la primera misión, ojo, ¿eh? Así que nada, muy bien. Pues esto sería Wolfenstein, el juego de mesa. Bastante, ya digo, bastante más difícil de lo que pensaba. Es bastante... bastante, está chulo, la verdad es que está chulo. Hay que pensar bastante los movimientos. Luego que puedas empezar con cada héroe en lugar de seguir una ronda, pues está bastante bien. No lo había leído, así me ha ido. Los standees están, ahorran bastante hueco en la mesa, parece que no, pero ahorran bastante hueco en la mesa y lo dejan bastante ordenadito. Todas las figuritas, todos los que hemos ido matando. Las figuras, el manual, las cartas de armas, el mecha que hemos dejado por aquí solo, que se ha aburrido por la mitad de la partida, el Panzerhund, que menos mal que no le ha tocado otro movimiento porque nos habría aplastado por atrás. Y eso, y muy bien en general, la verdad es que me ha gustado. Ahora, y ahora lo que de lo de siempre, toca recoger.